Buenas tardes, amigos. Otra vez aquí, bienvenidos a Esclerosis Múltiple en la Onda, vuestro programa. Aquí estamos el equipo habitual de siempre. Estamos otra tarde para entreteneros, para informaros de toda la actualidad que tenemos en la asociación y en la esclerosis, cómo nos va. Aquí está con nosotros Esther. Muy buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Hola, chicos, buenas tardes. Hola, chicos. Hola, chicos. Chicos, Jairo. Chicas. ¿Y tú, chicos, qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, Jairo, ¿qué tal? Pues y, por supuesto, aquí está Santiago. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal Dios. Hemos subido hoy en el ascensor? Bueno. Porque tú y yo, como tenemos una dependencia de la silla total, pues tenemos que subir ahí haciendo malabares. Bueno, hoy se ha dado un poquito mejor. Se ha dado un poquito mejor, un poquito eso, mejor. La experiencia, ¿eh? A través de la experiencia adquirirás el conocimiento, que lo sepas. Hombre, por supuesto. Y están nuestros controles, el hombre que nunca quiere hablar, que no quiere decir nunca nada, pero ahí está, le vemos. Hola, David. Hola, hola. Hola, hola, él ha dicho hola, hola, está ahí. Un día prometemos filmarle que... Y hoy con ganas, sí, con ganas viene, David. Sí. Vale, pues aquí estoy yo también, soy Javier, y como siempre aquí estamos todos reunidos para informaros de todas las actividades y todas las cosas que tenemos preparado. Esperemos que sea de vuestro gusto. Gracias. Estamos otra vez con nuestra frase del programa, que en esta ocasión va a ser una reflexión. Reflexión que nos indica siempre una motivación o algo para pensar, y que en la canción Imagine de los Beatles nos acompaña desde hace ya muchos programas. Entonces, hoy sí que la verdad que hemos elegido una reflexión para todas aquellas personas que oís este programa y las que estáis siendo o habéis sido recién diagnosticadas de hace poco, para que podáis oír esto, que la verdad que es verdad, que no es mentira, ¿de acuerdo? Pues allí vamos, venga. Después de varios años con mi discapacidad y viviendo con esa anomalía, he llegado a la certeza plena y absoluta convicción que nos vamos forjando como persona en todos sus caracteres según nos nutrimos física y emocionalmente nuestros días. Nuestros actos y nuestra forma de ser condicionan de forma expresa y evidente nuestra vida, nuestra relación con los demás. En ocasiones es triste y doloroso comprobar cómo la pérdida de una capacidad o dificultad para realizar lo que normalmente se da por hecho, ya que como seres humanos podemos hacerlo, desemboca en la persona discapacitada una enorme tristeza, un complejo de inferioridad, un férreo bloqueo anímico que únicamente le hace vivir y sentir la discapacidad que sufre. No ve más allá. Si algo he aprendido en este tiempo es en desarrollar con plenitud lo que puedo hacer, de ponerme a un lado de mi discapacidad. En paralelo, lamentablemente no la puedo abandonar, pero intento y muchas veces consigo que las líneas que traza no confluyan con las que mi vida dibuja. El principio es impensable poder hacer este juicio de valor. Durante el camino hay baches, socavones, grandes cuestas, pero no abandones, no. Sigue aprendiendo el arte de vivir con discapacidad. Solo cuando hayas conseguido utilizar tu discapacidad
como motivación para conseguir tus retos, vivirás de forma plena la vida que puedes. No cortes tú mismo esa posibilidad que tienes. Nunca dejes que tu discapacidad sea más fuerte que tú como persona. Sé y representa a tú mismo el máximo porcentaje de tu vida. Russian Red, estamos oyendo a Russian Red. Esto es para que nos anime la tarde después de esta motivación que hemos hecho. Venga, Russian Red. The trees out of my window dance, they do dance with the wind. Red, que aquí estábamos todos pegados a Russian Red. Empezamos con nuestra sección, empezamos, no os vayáis y que estéis a punto de escuchar la sección. Siempre activos, nuestros socios hablan, es lo que toca ahora. Los socios hablan. Quejas, etcétera, etcétera, para que pudieran bajar del autobús. Resulta que hoy vuelvo a leer en Facebook. Si algunos de los que estáis aquí, que os hay silla, tenéis más concienciación de esto, nos podéis dar vuestro punto de vista. Pues yo tengo la conciencia a tope. Tengo la conciencia a tope de esto porque todos los días me sucede esto. Ya aprovechando este tema, y aquí lo digo, nadie lo sabe esto, mañana ha sido llamado por la SER, vamos a ir otro compañero y yo a la SER para hacer público el problema este que pasa con los autobuses. Mañana estaremos en la SER y bueno, tenemos que la gente, o por lo menos el que es el propietario de la empresa y el ayuntamiento, pues tomen más conciencia de esto, ¿no? Porque hace un año estuvimos con ellos y fueron gente muy maja. Hablamos mucho, pero hemos obtenido eso, nada más. Un trato agradable y nada más. Pero sí que ha mejorado algo, Javi. Bueno, la cuestión es que cuando viene el buen tiempo, pues suele mejorar, ¿no? Pero ahora cuando llega el mal tiempo, que es cuando todos cogemos el autobús, uh-huh, y hacemos más uso de él,
es cuando realmente esto sucede, ¿no? Y la verdad que es indignante, ¿no? Porque el otro día hemos cogido un compañero de la asociación y yo, compañero que pertenece a la Junta Directiva, pues hemos cogido el cuarto autobús, porque los tres anteriores pasaron sin funcionar la rampa, tuvimos que coger el cuarto, ¿no? Bueno, el cuarto y casi no lo cogemos, porque, claro, si coges el autobús y transcurre casi una hora, pues se van acumulando más sillas. Entonces, el problema se multiplica. ¿Qué ocurre? Que en vez de dos sillas, pues había tres sillas. Entonces, el conductor nos indicó que solo podían subir dos por seguridad. Claro, ¿y el que se queda en la calle lloviendo? Entonces, al final, después de mucho retrucar, conseguimos subir. Ellos lo achacaban una medida de seguridad, pero hasta cierto punto llevaban razón, pero también con las secciones en la sección siempre activos que tenemos a nuestro amigo José Luis. Al final ha llegado y le tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, que andas muy pillado por la vida, que estás... Pero bueno, eso es que estamos activos, José Luis. Sí, la verdad que sí, salgo ahora de la tele y esto es uno parar, ¿eh? Yo no sé cómo lo hace el Pipi Estrada, esa gente. Bueno, pues... Bueno, en primer lugar, darte la bienvenida y que te sientas cómodo en este programa. Sí, no, aquí está bien, hombre. Bueno, José Luis, hemos inaugurado este año una sección que se llama Siempre Activos. Y lo que queremos es contar con gente que tiene esclerosis múltiple y que está siempre activo. Me suena. Te suena. Y hay dos cosas que tú has hecho muy, muy activamente. Una ha sido, dos cosas realmente a lo bestia. Sé que haces muchas más cosas. Pero dos que se sepan. Una ha sido, este verano, el Camino Santiago. El Camino de Santiago. Cuéntanos. Portugués, desde Tui hasta Santiago, si se tapas en 5 días, ¿sí? Trotando, corriendo, andando, arrastras, porque me caí un par de veces, pero eso no se ha visto en ningún lado, así que no pasa nada. Y para recaudar fondos para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid. Y bueno, no salió mal la cosa, yo esperaba más, pero bueno, no salió mal la cosa. Bueno, fue bonito. ¿Cuántos kilómetros hacías al día? Una media de 20. Había etapas de 18, otras de 15, otras de 25... otra 23, y bueno, pues una media 20. Jesús, nosotros te conocemos y sabemos quién eres, pero tú tienes esclerosis múltiple. Sí, claro, si no, no tendría gracia. Claro, pues eso lo digo para los recién diagnosticados que nos van a oír y que hoy hemos hecho una reflexión para ellos. Este hombre existe, le estamos viendo, tiene esclerosis múltiple y está enfrente de nosotros. Y sabemos que ha hecho el recorrido y dice que ha hecho 20 kilómetros al día y eso lo ha hecho. ¿Qué sentiste cuando llegaste a Santiago? Paz, tranquilidad. Tenía unas ganas de llegar, ya cuando vi la torre, dije, ya está, ya he llegado, ya me puedo morir aquí tranquilamente, que no me iba a morir porque si no... No era gracioso, claro. Claro, no, entonces todo el dinero para repatriar el cadáver pues era una tontería. Pero no, la verdad es que fue una experiencia... He reído, he llorado, he vuelto a llorar, he vuelto a reír. Me he encontrado conmigo mismo. No me gusta cómo soy, le he dejado allí. Y lo que más me marcó es que en una etapa, en la tercera, me puse a llorar yo solo, a lo tonto. Iba corriendo y iba llorando. Y me paró una mujer allí y dice, ¿por qué lloras? Digo, porque me duelen las piernas. Dice, ¿y eso qué es? Digo, pues que hace unos años no sabía si tenía piernas o no tenía piernas. Y la conté toda la historia y bueno, fue increíble. Te me regaló unas conchas y tal, y un plátano, y yo tan feliz. Sí, no, además, claro, además la concha la tenemos, una que nos trajiste en la asociación, ahí la tenemos metida en un cuadro, y ahí está puesta la concha de chiches, concha chiches, pega. Entonces, esa concha vale oro, bueno, vale 3 euros, pero vale oro por... No, pero nosotros la guardamos como oro en paño, ahí estamos. Últimamente has hecho otra cosa también, ¿verdad? Me fui a Bilbao a correr los 10 kilómetros de la maratón nocturna. Nada. Había maratón, media maratón y 10 kilómetros. ¿Eso cuándo ha sido esto? Hace 2 fines de semana. Tres. El fin de semana anterior me fui a correr por la salud mental, hace 2 por el cáncer y hace 3 por nosotros, por la esclerosis. Madre mía. Yo fui y dije, yo tengo esclerosis, mira a ver si aportáis. No han aportado, pero bueno, yo meto baza ahí. Bien. Que se vea. Bien. Es una cosa... Chiches, ¿y por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué
¿por qué haces todos estos...? Porque andar me cansa. Si yo tengo que andar 10 kilómetros, lo pienso y no lo ando. Pero si voy corriendo, pues digo, bueno, llego antes y tengo más tiempo para descansar. Es todo psicológico. Y tú, bueno, no sé si podemos hablar de tu historia con la enfermedad. Lo que tú quieras, ¿eh? Yo paso estoy aquí. Pues yo quería preguntarte qué tipo de esclerosis tienes y si tienes alguna afectación. Quiero decir... qué tipo es, porque nunca ni lo he preguntado. Yo sé que tengo esclerosis múltiple, punto. No sé ni por qué la tengo, ni por qué se te pasa la enfermedad. Yo nunca quiero saber nada. Yo solo sé que cuando corro, no sé en qué momento, se me duerme un pie, el pie derecho. Y bueno, pues me tropiezo y tal, y pego alguna patada al suelo. Pero bueno, no me he caído nunca. Quito en Santiago, claro, como estaba el terreno inestable, pero bueno, fue una caída tonta que tampoco... Que se puede caer cualquiera también. Fue hasta graciosa, ¿eh? Fue de espaldas en una piedra, fue espectacular. Este es José Luis Chiches. Sí. Este ser existe. En estado puro, ¿eh? En estado, sin filtros. Este ser existe y este... Además hay una frase que tiene en el WhatsApp, que yo ahora me le estoy viendo y dice, soy ese capricho que no te puedes privar, o es eso, o algo soy así. Soy ese capricho que no te puedes dar. Que no te puedes dar. ¡Ah! Muy bueno el tío. Pero esa es la actitud, amigos, esa es la actitud. Y con José Luis, nos motiva, y sobre todo los recién diagnosticados, porque claro, a mí me dice a José Luis que vayamos a reclamar Santiago, le digo, ¿y tú más? De cabrito. Pues tenía pensado proponerlo a la asociación, no lo vais a hacer porque sois unos flojos. A ver. Hacer el Camino de Santiago andando, un grupo de enfermos, de afectados. Sí. Uno, no es grande, yo qué sé, 100 kilómetros para que no tenga Compostelana, ir todos juntos, ir etapa a una etapa, separas, etapa. Pero eso con tiempo, porque todavía no me he recuperado. Bueno, sí me he recuperado, pero. Esther se lo está pensando, con tiempo, creo. Tranquilamente. Esther, ¿qué dices? ¿Aceptas el reto de José Luis? Hombre, viendo a José Luis con las ganas con las que lo cuenta y con el ánimo con el que te transmite, pero yo me gustaría preguntarte, José Luis, cuando a ti te diagnostican esclerosis múltiple y tú te planteas, pues voy a seguir adelante con mi vida, voy a seguir haciendo deporte, o cuando te viene un reto de estos, ¿cómo lo afrontas o cómo te...? A ver, a mí cuando me lo dijeron me pegó un palo, supongo que a todo el mundo te pasa imagino. Igual. Imagino. Porque yo fui con 27 años por ahí. Yo... En mi trabajo era bastante bueno, sigo siendo bueno, pero era muy bueno. Me gustaba mucho el fútbol, era bastante bueno también. Hacías bastante deporte. Sí. Y te pega el bajón y dices, bueno, pues ya ahora se acabó, ya no hago nada. Entonces, primero lo niegas. Digo, ¿cómo voy a entrar a mí en esta enfermedad si soy un toro? Si es imposible. Luego ya, como la pena, que no valgo para nada, soy un despojo. ¿Y ahora qué? El duelo, ¿no? Y luego dices, bueno, a ver, ¿qué hago con mi vida? ¿Me quedo en la cama o tiro para adelante? Pues lo mío fue 50-50. Me quedé en la cama una temporada y dije, bueno, pues voy a tirar para adelante. Y empecé a andar, porque mi médica me dijo, anda media hora al día. ¿Pero qué tuviste? ¿Un brote fuerte? Sí, ¿un brote que te cogió...? 8 meses sin mover las piernas. ¿Sin mover nada las piernas? Muy poquito. Podía levantarme, pero me apoyaba en las paredes del pasillo. Uh-huh. Y bueno, mi padre me ayudaba, mi madre menos, porque me picaba para que... Para que lo hicieras tú solo. Sí, mi madre es muy puñetera, me quiere mucho, pero claro, no sabe cómo soy, pues me picaba. Vamos, es un minuto y no puedo hacer nada. Tu madre lo que es muy buena gente. Y te llevan en el clínico, la unidad. Sí. ¿Qué te decían? ¿Que ibas a volver a recuperar? ¿Que no? ¿Cómo te lo plantearon en ese momento? Es que el primer tratamiento que me pusieron me hacía muy mal, no valía para nada. Y cambió el tratamiento al Tisabri, y eso es una maravilla. Yo no sé qué será eso, pero de poco en poco empecé a andar... a trotar, porque yo iba andando por la calle y me adelantaban los runners estos, y me jodía un huevo. Y te picabas y decías, esto no puede ser, ¿no? No se puede decir, perdón. Bueno, y me fastidiaba, entonces yo trotaba. Y veía que estaba bien, y un día me dio por correr y me apunté a los 10 kilómetros de Madrid. Y me fui para allá y les terminé. Y ahí fue cuando empezaste a decir, bueno, pues yo voy a poder con esto, ¿no? Sí, yo siempre he dicho esto... Yo siempre he creído que esta enfermedad algún día va a ser como un catarro. Vale, si tienes esclerosis múltiple, toma una pastilla y ya estás. Pero bueno, hasta entonces pues tienes que tener un poco de cabeza. Pero yo lo he dicho siempre, la vida es como un partido de fútbol. Son 90 minutos. A mí Dios o el karma o quien sea me ha sacado la tarjeta amarilla en el minuto 27, que es la edad que tenía. Por eso no tengo que dejar de jugar. Tengo que tener más cuidado, no meter la pierna para que me echen. Pero hay que jugar. Ya, pero sin embargo es curioso que él dice que tiene que tener... O sea, es curioso que... Vamos a ver... Una persona que la diagnostican de una enfermedad como es esta, pues
no va a parar su vida, pero ni mucho menos se va a esforzar a hacer una maratón o a hacer un Camino de Santiago. O... Y sin embargo a ti algo te empuja para adelante para decir, yo puedo con todo esto, sabiendo que eso te puede ocasionar unas secuelas que te despierten un brote. Nunca lo he pensado. Yo soy un zumbao. Yo el día que me doy cuenta de que estoy cuerdo, dejo de hacer nada. ¿Y te ha dado algún brote por hacer el Camino de Santiago? Nada. Desde lo de las piernas, primero sí, antes de las piernas no veía por un ojo, luego hablaba con los borrachos, que yo pensaba que, bueno, esto un domingo a las 3 de la tarde es muy normal. Me habré tomado unas copitas. Pero un día martes así, pues bueno. Y luego sí, me dio lo de las piernas, que eso me dio un palo gordo. Pero luego, mira, aquí estamos, dando guerra. Sí, nada, perdón, Rocío, que como estáis escuchando, como decía antes Javier, esta es la actitud. Hay que tirar para adelante. Es cierto que a unos les viene más a favor y a otros menos, pero con las cartas que a cada uno nos toca son con las que tenemos que jugar. Y hay que tirar para adelante, nunca hay que achicarse. Yo quería preguntarte, ¿cuántos años llevas con la enfermedad, Chiches? A ver, pues espérate. No nos quieres decir nada. No, calla. Es que estoy calculando desde que entré en el ejército, que entré en el 2002, me entró, estuve 7 años, 2009, y estamos en 2018, pues echa cuentas. Yo que soy de letras. O sea que llevas ya unos cuantos años. Unos añitos. Sí, llevo ya una temporada, ¿no? Unos añitos y no tienes más secuelas que dolor. No es dolor, que va, no siento nada. Se me duerme el pie derecho y ya está. Y ahí está. ¿Eso cuando haces el deporte? Cuando corro, sí. Uh-huh. Pero no sé si en el kilómetro 1 o en el 20, es... Es que la esclerosis es muy puñetera para estas cosas. Pero en tu vida normal, que no vas caminando, no vas trotando, no tienes ninguna secuela. De momento no. Genial. Sí, bueno, estoy un poco zumbado a la cabeza, pero no creo que sea eso. Bueno. Bueno, depende. Si vas al médico, eso, todo achacan a lo mismo. Seguro. Pero sigues con el tratamiento, ¿no? Sí, claro. Sigues con el tratamiento a día de hoy, desde que empezaste. Desde que me cuando cambiaste con el otro que no te funcionaba... Recuérdanos con qué tratamiento estás. Tisabri, natalizumab se llama. Uh-huh. Que te va fenomenal. Ya ves, mira. Oye, perdóname, José Luis, ¿se te duele el pie cuando andas bastante, cuando corres? No, cuando ando no, cuando corro. ¿Cuando corres? ¿En el Camino de Santiago se te durmieron? Sí. Sí, sí. Y me entró una fascitis plantal de esas que no veas cómo duele. ¿Y qué hacías cuando se te dormía el pie? Me echaba refles y entonces entraba mucho en calor. Y andaba como podía, bueno, andaba, trotaba como podía y como no noto el impacto en el suelo, pues tampoco pasa nada. Si el problema es que hay una piedra o hay algo, que la pego a la patada y voy para... No me caigo, pero es, ya te digo que es un espectáculo. Yo salí a entrenar por ahí, he ido corriendo cuando antes de ir al Camino de Santiago y venía gente de frente a mí, se daban la vuelta y echaban a correr. Porque decían, si este tío corre es porque se escapa una vaquilla o porque pasa algo. Y me lo decían, dice, pero tú corres así siempre. Digo, sí, bueno, me decían, ¿qué ha pasado? Digo, nada, yo estoy entrenando. Si pero tú corres así, digo, oye, cada uno corre como quiere. Digo, yo no soy un keniata, yo hago lo que puedo. ya vemos que haces lo que puedes, ya lo vemos, José Luis. Bueno, pues este es José Luis Chiches, este hombre que anduvo 20 kilómetros al día este verano durante 6 días. 5 días, 6 etapas en 5 días. ¿Tienes previsto algún maratón más, José Luis, o alguna cosa más vas a hacer? Algo hay. Sí. De hecho, tenemos el 15 de diciembre, sí, en la Masterclass de Spinning, en Zaratán. Es verdad, que por supuesto no te voy a preguntar, pero te apuntarás a hacer spinning como un loco allí. Tendré que ir, claro. Hombre, que tendrás que ir, son claro. 4 horas, bueno, pues sí. ¿4 horas haciendo spinning? Son 4 clases, hombre, te darán para descansar. Ya. Yo me haré la foto. Ya. Sí, haré la clase, claro. Ya, bien. Y así algo más, bueno, el 15 de diciembre es que falta un mes. Supongo que ya no paras, ya... Te enrollo a hacer más cosas. Tengo otra cosa entre manos, pero es que es un problema. Quiero hacer un triatlón, pero es que nado muy mal. Entonces tengo que perfeccionar. Yo nadar sé, porque sé nadar como todo el mundo. Sí, pero requiere una preparación. Pero quiero aprender a nadar para avanzar más y cansarme menos. Que hay técnicas, yo no sabía que existía eso, pero bueno. Y tengo que hablar con un amiguete mío que entrena en esto y quiero hacer un triatlón solidario también, por la esclerosis múltiple. Bueno, aquí seguramente en la mesa esta que estamos sentados hay alguno que te puede asesorar por esto, con esto del triatlón, ¿no? Sí, lo de la preparación y eso. Yo creo que sí, que algo sabemos de eso, ¿no, Jairo? Algo sabemos. Bueno, José Luis, ha sido un placer desde con nosotros, ¿eh? Ha sido un placer, aunque nos has trastocado la escaleta, pero
Pero bien que te lo has pasado, ¿qué? Hombre, claro, claro. Claro, yo, fijaros, esto lo digo los recientes cosas, así que este mensaje, pensáis, coño, este tío es una excepción. No, no es una excepción. No. Lo que él ha contado es mentalmente lo que nos suele pasar a todos, a vosotros, que estéis ahora recién diagnosticados. Y realmente podéis ver que esto se ha acabado o que estáis fuera del equipo. Y digo a vosotros porque sé que sois vosotros, porque sé que cada 8 horas en este país se diagnostica un enfermo de esclerosis múltiple. Es la segunda enfermedad discapacitante después de los accidentes de tráfico. Pero yo cada vez descubro más chiches por ahí. Me encanta tener un chiche cercano que encima se ha fijado en nosotros y está con nuestra asociación a muerte. Entonces, me gusta tenerle, porque José Luis ya somos amiguetes, ya nos conocemos de mucho tiempo. Y bueno, no para, es un ser insaciable de comentarios, de juerga, de comentar cosas, de hacernos reír, y la verdad que es la actitud que tiene. Y recién diagnosticados, tiene esclerosis múltiple, ¿eh? No creáis que he venido aquí a contarnos una milonga. Sí, es me buscan en YouTube, tengo un canal espectacular que pongo mis vídeos, pongo mis entrenamientos, sí, pongo sí. Mis comentarios. José Luis Chiches, no hay pérdida, no hay más. Sí, 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 claro, claro, ese es el tema. Entonces, para estos nuevos recién diagnosticados, que sepan que bueno, que después del palo, del duelo que sufre... se sufre cuando un médico o un neurólogo te dicen que tienes esclerosis múltiple, pues ya veis, aquí está el señor Chiches, corriendo, hablando y con este ánimo que todos le estáis oyendo y que nosotros le vemos ahora mismo. Así que, José Luis, una vez más, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por venir, por estar con nosotros y que sigues así durante mucho tiempo. Nada, gracias a vosotros y nada, cuando queréis me llamáis y aquí os levanto aquí la mora en un momento. Muchas vale. Gracias. Gracias, Chiches. José Luis. Gracias por venir. De José Luis, pues seguimos con esta canción, Quiere ser libre, y nosotros también como José Luis, y esto es Queen.
Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Azucena. Bienvenida a nuestro programa. En primer lugar, agradecerte tu participación. Bueno. A ver, ¿por dónde se puede ayudar? Se ayuda. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Desde cuándo estás diagnosticada? Pues desde el año 2009. ¿Y desde este periodo de...? Sí. Desde mayo del 2009. Uh-huh. ¿Y en...? ¿Progresado? Pues mira, genial. Entonces estoy encantada. Anda, claro. ¿Y cómo ha afectado tu enfermedad en el día a día cotidiano? Pues mira, al principio me cambiaron de puesto de trabajo y sin problemas pude trabajar, bueno, sin problemas excesivos pude trabajar. Y después me pidieron que me reincorporara a mi puesto de trabajo, soy enfermera, me tenía que reincorporar a la zona de hospitalización y claro, yo con ese estrés y ese ritmo no podía. Y así se lo dije a la jefatura. Y bueno, contestación, pues tú verás lo que haces. Bueno, pues me fui al médico de cabecera y dice, pues baja laboral. O sea, inicialmente no lo llegaron a entender en tu puesto de trabajo. No es que no lo llegaran a entender, es que yo creo que como no daba de sí lo que ellas pedían, por llamarlo, bueno, me refiero a ellas porque eran todas jefas, Por eso digo ellas. Como no daba de sí tanto como debía de dar de sí, pues dijeron, pues pasamos de ella. Así de simple, ¿eh? Yo creo que no ni se lo plantearon. Porque como sabían esta enfermedad, cómo cursaba más o menos, decidieron pasar del tema. Sorprendente. Sí. ¿Qué actividades haces en tu día a día para estar siempre activa? Pues mira, hago mucho ejercicio, me jacto de hacer mucho ejercicio porque creo que es imprescindible para los que podemos hacer ejercicio, hacerlo. Voy a la piscina a nadar 2 veces a la semana, monto en bicicleta cuando el tiempo lo permite. Y voy a hacer pilates o gimnasia un poco más fuerte, ¿sabes? Azucena, soy Javier, buenas tardes. Hola, Javier. ¿Qué tal? Oye, que es que estamos dentro de la sección que hemos abierto este año el programa de Siempre Activos. Sí, y sí. No puedo elegir mejor a la persona, no puedo elegir a la persona, porque estás diciendo que haces piscina. Sí. ¿Qué más haces? Voy en bicicleta, madre, siempre que puedo. Bueno, claro, sí, yo siempre que te he visto casi siempre vas en bicicleta. Sí, a la asociación he ido muchas veces en bicicleta. Uh-huh. Y hago pilates y hago gimnasia un poco más fuerte. Madre mía. De pilates, ¿sabes? Que es más... Mira, yo la única pega que me pongo a mí misma es que no puedo guardar la estabilidad como debiera. Es la única pega que me gustaría, ¿sabes? Pero bueno, la mayoría de las veces no puedo, pero hay algunas que sí puedo. Entonces, estupendamente, cuando la guardo, la estabilidad. Qué bien, Azucena. ¿Y qué aconsejarías al resto de compañeros recién diagnosticados y no tan recién diagnosticados? Pues mira, recién diagnosticados, paciencia, porque esta es una enfermedad de tener mucha paciencia con ella, muchísima. Y cuando realmente lo asimilen, ejercicio. Creo que es tan importante como la medicación que nos pone el servicio de neurología. ¿Siempre has hecho ejercicio, Azucena? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas diagnosticada, perdona? Diagnosticada desde el 2009. Desde que te diagnosticaron, después de pasar el duelo, como lo hemos pasado todos, cuando nos han diagnosticado, ¿tuviste claro que tenías que hacer ejercicio? Sí, sí, sin duda. No lo dudé ni un momento. Qué bien. O sea, no lo dudé nada. En el momento que
yo, el duelo, entre comillas, ¿sí? Me duró 6 meses, estuve, bueno, pues que no lo asimilaba ni para atrás, no lo asimilaba ni para atrás, luchaba contra la esclerosis, y no hay que luchar con, yo creo que no hay que luchar contra la esclerosis. ¿Cómo lo la esclerosis tiene que seguir su camino, uh-huh, y tú, el tuyo? Yo creo que hay que convivir con ella. O sea, exactamente. Hay exactamente. Que ir adaptándose a medida que vaya, exactamente, que vaya evolucionando tu tiempo. Qué sí, bien, sí, estáis hablando, sí, los dos, que nos sí encaja lo que ya antes hemos dicho. No sé, cuando nos oigas, si no nos hace lo aporte bien en directo, antes en la reflexión de motivadora, Azucena, hemos sí dicho que tenemos que vivir en paralelo a nuestra, a sí, nuestra, sí, a nuestra enfermedad. Y cruzarnos lo imprescindible con ella. Esto es, muy bien. Lo imprescindible, o sea, saber que está ahí y me cago en 10 y 20, que es más potente, cuando te molesta, ¿sabes? Porque hay veces que realmente sí, no sí, sé, sí, yo este verano me he cortado un dedo, me cagué en la esclerosis hablando mal, sí, porque si no hubiera tenido en esta casa enfermedad, sí, 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 en casa, no me hubiera cortado el dedo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues contando con esas cosas, entonces se te cruza la esclerosis y no hay otra oportunidad más de decir hasta aquí. Sí, bueno, ya nos hemos cruzado por hoy. Vale, hay que evitarla a la medida de lo posible, sí, cruzarse sí con ella. Y evitar, pues eso, que te afecte más de lo que debería afectarte. En tu vida cotidiana te tiene que afectar lo mínimo, yo creo que lo mínimo posible. Tienes que intentar seguir haciendo cosas. Que no puedes hacer ciertas cosas, pues bueno, pues vale, pues no puedo hacer ciertas cosas, uh-huh, yo no puedo correr. Ya, claro. Y no puedo correr, bueno, pues vale. Lo que haces, no corres a tu cena, pero madre mía. Pero no paras. No paras. Bueno, no, afortunadamente puedo no parar, pero eso no puedo correr. No, para mí no se ocasiona ningún problema por no poder correr. Yo cuando vamos a los sitios que tenemos que ir deprisa, yo digo, ya sabes que yo no puedo correr. Entonces yo voy deprisa. Bien. Javier, cuando nos conocimos, sí, ¿te acuerdas que hice el Camino de Santiago? Ah, sí, es verdad. Hoy tenemos aquí una persona que la ha hecho, ¿eh? Sí, y era como una prueba para mí de que realmente podía. ¿Y lo hiciste? Y lo hice. ¿Cuántos kilómetros hiciste? Pues justo desde el Sagún, justo la mitad del Camino de Santiago, desde Sagún de Campos. Desde Sagún de Campos, justo la mitad. Sí, justo la mitad. Y de verdad que no tuve ningún problema. Yo con la gente que me junté que iba, cuando había bajadas, que a mí me cuesta mucho bajar por la estabilidad, hacer bajadas. ¿Te cuesta más bajar que subir? Sí, sí, sin duda. Mira, no nos estás viendo porque tenemos aquí enfrente de mí está José Luis Chiches, que no sé si has oído hablar de él alguna vez. Sí, sí. ¿Has oído? Se ha puesto los cascos, te está oyendo. José Luis ha hecho el Camino de Santiago este verano pasado y hoy estaba aquí invitado a nuestro programa también dentro de la sección que tú también estás haciendo, que sí, es siempre activo. Sí, fíjate. No me acordaba, si me lo has dicho, que sabes que mi cabeza a veces va un poco loca, sí, que has hecho el Camino de Santiago también, como José Luis. Aquí está José Luis, te saluda. Hola, guapetona, ¿qué tal? Hola, José Luis. A ver si nos vemos así físicamente. Cuando quieras. Por teléfono. Ah, cuando quieras. Yo soy muy abierto a la gente, no hay problema. Bueno, yo también, ¿eh? Aquí está, sí, sí, sois los dos. Bien, yo, bien. Esto además hemos encontrado hoy a Azucena, se lo estamos diciendo antes a José Luis. Para las personas que están recién diagnosticadas, para sí que puedan oír el testimonio de dos personas con esclerosis múltiple y que después de tiempo, porque Jesús lleva también 8 o 9 años de diagnóstico, como tú, me parece, sí, más o menos, y Jesús no para, también está haciendo cosas, corre, maratón, bueno, es la leche, y tú... Media maratón, los 42 no he llegado todavía. Entonces, no, estoy en ello, pero llegaré. Entonces es un testimonio de los dos muy enriquecedor para la gente... que está recién diagnosticada, porque lógicamente José Luis está en directo aquí con nosotros. Nosotros te conocemos, tú estás en la antena y sabemos que tienes esclerosis múltiple. Y el testimonio que estás diciendo de estar siempre activos, pues para la gente recién diagnosticada es un tesoro. Porque hay gente... Es fundamental. Claro, claro. Por eso es lo bueno que podéis aportar vuestro granito de sapiencia. De sapiencia. Mira, forzada.
yo siempre digo que gracias a que me diagnosticaron esclerosis múltiple, he podido hacerme cargo de mis nietas, porque yo soy abuela. Ah, sí. Sí, de dos niñas que son mellizas. Uh-huh. Y gracias a que tengo esclerosis múltiple, he podido hacerme cargo de ellas, porque si no, trabajando, sería imposible. Sería imposible. Imposible trabajar y cuidar de ellas. Yeah. Entonces, hacerme cargo de ellas, pues me ha empujado un poco más. Te ha motivado. Sí. Yo, por ejemplo, cuando había que darlas de comer a la boca, yo mi lado derecho está mucho más afectado que el izquierdo. Uh-huh. Entonces, yo no podía darles de comer con la mano derecha. Y me decía mi madre, hija, tenemos dos manos, habrá que usarlas. Pues los debes de comer con la izquierda. Ya he aprendido incluso a escribir con la mano izquierda, porque con la mano derecha escribo más lento, escribo peor, y he pasado totalmente. Pero la cabeza la tienes muy bien, Azucena. Bueno, es lo fundamental. Yo siempre he sido luchadora. Yo siempre he sido luchadora, y la gente tiene que luchar, porque la esclerosis no te tiene que... Efectivamente, no te tiene que vencer. Exactamente, hay que convivir, como dijiste antes, hay que convivir con ella. Entonces, ella tiene que ir por su sitio y tú por el tuyo. Efectivamente, sin cruzarte, esquivarla. Sí, no, es que además no puedes luchar contra ella porque vas a salir perdiendo si luchas con ella. Uh-huh. Porque las facultades que has perdido... No los vas a ganar. Yo no voy a poder escribir con la mano derecha, pero no importa. Perdona, yo te voy a dar un consejo, que es lo que hago yo. Sí. Suena un poco mal, ¿no? Pero yo siempre digo que tengo una doble relación. Yo tengo la relación con mi novia, con María, que la quiero un montón, sí. Y con la Cloti. La Cloti es la esclerosis, yo la llamo Cloti porque llevamos muchos años juntos, hay confianza y tal. La Cloti. Sí. Entonces, mira, te comento, a ver qué te parece mi idea, oye. Yo, mi idea es que, mira, la Cloti un día yo me levanto y dice, ¡buah! Tienes las piernas cansadas. Digo, vale, pues yo me la iba a correr 5 kilómetros. Al día siguiente, tengo las manos un poco así flojas y tal, me voy al gimnasio. Al día siguiente, no puedo hablar, me pongo a cantar. El caso es, a ver, que se canse de mí y me deje. Porque esto es como, suena un poco mal, pero es como esa pareja que la quieres dejar y no te atreves. Digo, por algo la vida imposible, a ver si me deja ella. Oye, pero que no hay cojones, ¿eh? No hay forma. Bueno, no. ¿No os conocéis, José Luis, Azucena? No. ¿No? Oye, pues estas dos personas emprendedoras activas, tenéis que conocer, hombre, Azucena, José Luis. A mí cuando quiera, sí. Yo no tengo... Oye, pues no hay... Dentro de poco ahí estará la fiesta de Navidad de la asociación. No sé si tú sueles ir, Azucena. Yo no suelo ir porque es que yo solamente los miércoles, tal día como hoy, sí. Son para mí, ¿sabes? Ah, vale. No cuido a mis nietas. No, cuidado, a mi madre la dejo hasta las 8. Pues creo que te he pillado porque esta vez no va a ser un miércoles. Claro, pues a ver si es un miércoles sin ningún problema. Pues este año creo que es un miércoles. O sea, bueno. Que ahora estas sales en radio para que, como el gobierno, yo no lo he dicho, le ponemos la hemeroteca y lo has dicho, Azucena, lo has dicho. Y José Luis, que está aquí con nosotros, esperemos que este año... Yo no he dicho nada, pero bueno, iré. Si es miércoles, sin ningún problema. Vale, no pues tengo ningún problema. Supongo que este año lo haremos en miércoles, creo que sí. Bueno, Azucena, ¿alguna pregunta más, chicos, que estáis aquí, que tenemos a Azucena? Hemos concluido. Bueno, Azucena, dime. Muchísimas gracias por habernos llamado para dar testimonio de tu experiencia con la enfermedad. Para nosotros pues es fundamental. Muchísimas de nada, y por favor, que la gente recién diagnosticada, cuando pase el periodo de luto, como dices tú, sí, que está muy bien dicho, ánimo, por favor. Sí. O sea, no hay que dejar de vencer. Eso es. Por la enfermedad. Pues seguimos.
seguimos con nuestro próxima sección, que es con las actividades de la asociación. Y esta actividad, que ya lleva produciéndose hace años, nos va a hablar de ella en esta ocasión, Esther, porque todos habéis oído hablar de Link-EM, ¿verdad, Esther? Así es, Link-EM. Link-EM, para los que lo conozcáis y para los que no lo conozcáis, me he documentado y os lo voy a describir. Link-EM, saber conectar e innovar en esclerosis múltiple. Reúne a personas con EM, familiares, profesionales sanitarios y de la neurorehabilitación y representantes de la administración. En la primera jornada que se realizó, destacaron tres pilares: los tratamientos disponibles, el ejercicio físico y la atención a los problemas cognitivos. Estos eran los tres pilares fundamentales para una mejor calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Comentaros, vamos a ver, este año deciros que la actividad de Link-EM se celebrará en Madrid. Todos los años que se lleva celebrando, este año es el tercero, se realiza durante 3 días, es en noviembre, va a ser durante los días 14, 15 y 16 de noviembre. Por parte de nuestra asociación van a acudir Javier, nuestro presidente, y David, nuestro compañero que está a los controles, que ya nos contarán la experiencia y ya en el siguiente programa os podrán decir. Y comentaros, ¿para qué sirven, por ejemplo, en este caso, para qué sirven las investigaciones? ¿Qué tipos de investigaciones existen en esclerosis múltiple? ¿Cómo podemos saber qué líneas de investigación están abiertas? ¿Cómo podemos participar? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué sorpresas nos depara las nuevas tecnologías hasta que se encuentre la solución definitiva? ¿Cuáles son los peros? Link-EM, saber, conectar e innovar en esclerosis múltiple, es un evento, como decía, de 3 días de duración que incluye diferentes espacios y nace para compartir e intercambiar experiencias, generar conocimiento y fomentar el debate de la esclerosis múltiple. Para todos aquellos que no lo supiéramos, porque yo no había oído hablar mucho de lo que era Link-EM, Javier, te he visto cuando me he documentado que en la primera jornada estuviste, te he visto en una fotografía. ¿El año pasado? Hace dos años. Pues fíjate, no me acuerdo. Pues sí, estaría seguramente. Sí, sí, sí. Hace 2 años, que fue el primer año que se celebró, y estuviste el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Sí, sí, seguramente estuve allí. Por un tema, siempre vamos por un tema, yo voy por el tema de gestión de equipos, gestión de asociación, y esta cosa, ¿sabes? Para, lo llaman ellos directo. Equipo directivo, pero vamos. Sí, así, sí, 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 así era, porque ponía que el 3 de noviembre, bueno, en aquel caso, pero todos los años hay un mismo apartado. Sí. Y nos juntamos muchas asociaciones de diferentes capitales. Uh-huh. Allí está Baleares, lo digo hasta porque están más lejanos, ¿no? Los que no están en Península, Baleares, Andalucía. Va de centro, Castilla y León, en vascos, catalanes, gallegos, vamos todos. Está representado menos Extremadura, yo creo que más o menos está toda la asociación, las asociaciones que hay de esclerosis múltiple suelen ir representadas. Esclerosis múltiple España, en eso sí que aúna esfuerzos y se porta muy bien. Ajá, fenomenal. Y como decíamos, en el apartado en el que participasteis era en el que se encontraban directores y responsables de comunicación. Sí, ahí va el amigo David, que no quiere hablar, que es el que está en no nos quiere decir pero nada. Va el amigo David, que viene con ideas siempre muy innovadoras sobre el tema de para la radio, para nuestra página web, para nuestras cosas. Es un hombre que siempre está innovando. Le tienes que ver ahora que está haciendo así, ok, con el dedo. Esperamos que algún día ya le conocéis. Y algún día tenemos un programa especial que hable de David. Para Twitter, para... Sí, sí. ¿Qué más cosas me comentaste, David, que hay en la asociación? Pues el Facebook, Twitter... Instagram, eso era. A tope con Instagram. De hecho, funciona bien Instagram. Yo al principio era un poco escéptico en esto, pero veo que Instagram funciona bien. Sí. Yo, como soy un piro de la estadística de la página y estas cosas, pues siempre me pongo a ver cómo vamos, quién se mete más en un lado o en otro. Y sí, yo reconozco que, aunque yo no me gustan las redes sociales,
Ya lo hace mi hija. Bien utilizadas es un buen medio de comunicación, pero también tiene su doble filo. Ya. Que cuando no se utilizan bien, pues pueden ser dañinas, claro. Sí. ¿Y quién va este año? Pues nada, solamente comentar que el año pasado se celebró la segunda edición, como decía, de Link M con la familia. Como tema central que tenía la familia. Este año la cita girará en torno a investigación. ¿Cómo y para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y buscar una solución definitiva. Apostamos por la investigación médica, sociosanitaria y aquella relacionada con la rehabilitación. Curiosamente, vamos a dar un dato que he encontrado por ahí, hace exactamente 150 años desde que Charcot describiera la esclerosis múltiple por primera vez. Y aunque aún desconocemos su causa y su cura, los avances se suceden y la investigación sigue adelante, sin tregua. Y queremos saber más sobre ello. ¿Y cómo y para qué de la investigación en EM, las experiencias? ¿Y qué le pasa a David? ¿Qué nos quiere contar? No sé, está catarrao. Está catarrao. ¿Y para qué sirven estas investigaciones? ¿Cómo podemos saber qué líneas de investigación están abiertas? ¿Cómo podemos participar? Etcétera, etcétera. Pues todo esto el día 14 de noviembre por la tarde, en una jornada que será transmitida, se entrevistará a un grupo de personas con esclerosis múltiple y profesionales que tratarán desde su punto de vista y sus historias de vida, sus experiencias con ensayos clínicos, terapias, alternativas, estudios sociosanitarios y a continuación se celebrará un debate en base a los resultados de un estudio reciente en el que han participado más de 1.000 personas con EM. Los días 15 y 16 de noviembre se reunirán los responsables de asociaciones y fundaciones de EM y profesionales especializados en rehabilitación. En este caso es donde nos acompañan Javier y David. Como decía, profesionales especializados en rehabilitación de las organizaciones de EM para saber conectar e innovar en EM. Gracias a la intervención de expertos, coloquios, píldoras de buenas prácticas, talleres, equipos de trabajo, pues se compartirá la información más novedosa y las herramientas más demandadas por los profesionales en torno al tema escogido este año para potenciar la creación de nuevos proyectos de investigación y estudios dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Está comprobado, compañeros de radio y oyentes, que usando la inteligencia colectiva se llegará más lejos y mejor. Comentaros también que por parte de la asociación, por parte de Silvia, de Susana y de Marta, el viernes van a dar una ponencia en Madrid y que el tema a tratar será Neuronap. Muy bien, Silvia, Susana y Marta. Susana, nuestra psicóloga, Silvia, nuestra trabajadora social y Marta es nuestra fisio. Nuestra fisio. Muy bien, pues seguramente que tendremos, dejará en constancia de esa ponencia que van a hacer, tanto en la página web como aquí, que lo estamos anunciando. Así que dentro de poco podremos ver a nuestras chicas de la asociación en acción. Y chicos. Y chicos. Y chicos. Ah, bueno, claro, que es verdad que vamos a decir yo. De momento somos chicos. Eso ¿sí? es. De momento sí. Más cosas, este rollo ya pues acabó con el IQM. Ya está. Bueno. Ha sido bien el sí, tema. Yo creo es que una, más cositas, es un acto, ¿no? Un acto realmente bueno que desde hace años hace la Asociación de Esclerosis Múltiple España, que aglutina a otras asociaciones provinciales y la verdad que nos va fenomenal, que volvemos a ver cada año, una vez al año cada todos. Así que nada, muchas gracias, Esther, por tu información. Bueno, es un placer, como cada programa. Vale, pues ahora empezamos con una musiquita. Once I loved and was a guest. Do we do, but it do soon turned out. Had a heart of glass. Do we do? Seemed like the real thing, only to find a bunch of mistrust, love's gone behind. Once I loved and was divine. Badoon dip, badoon dee da. Soon turned out I was losing my mind. Do we do? Seemed like the real thing, but I was so blind. Much of mistrust, love's gone behind. Bum, 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 ba-dum, bum, bum. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so
confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing me like you do. Once I loved and it was a guess. Soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Ba-ba-dum-ba-ba. Lost inside, adorable illusion, and I cannot hide. I'm the one he using, please don't push me aside. We could have made a cruising, yeah. Da do da, ba do da 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 da. Hola chicos, simplemente quería felicitaros por el programa tan maravilloso que tenéis. Nos ayudáis mucho con temas que nos crean dudas a todos y ayuda mucho eso de saber qué piensan otros compañeros. Muchas gracias. Seguimos con la nueva la sección que tenemos como siempre, que es las actividades de este mes de noviembre y diciembre, lo que vamos a hacer en la asociación. Rocío, cuéntanos. Sí, bueno, pues por un lado quería hablaros del concierto benéfico que van a hacer en Laguna de Duero. Creo que Javi nos podrá luego puntualizar algo, pero bueno, la banda de Laguna de Duero cada año hace un concierto a favor de una asociación y este año, el día 1 de diciembre, lo van a hacer a favor de nuestra asociación. Va a ser eso, el 1 de diciembre por la tarde, todavía está por concretar la hora, pero bueno, será sobre las 7 o así. Y esto es un concierto que hace la banda municipal de Laguna de Duero. Uh-huh. Y lo hace todos los años a una cosa de alguna asociación. Este año nos han elegido a nosotros, cosa que nos congratula. Más que la recaudación, que va a ser un concierto benéfico, pues bueno, que van a otra vez sensibilizar a la gente que vaya. Esto se hace en Laguna de Duero, no es el auditorio, no sé si es un auditorio que hay en Laguna o es un pabellón auditorio, no sé. En la Casa de las Artes. En la Casa de las Artes, en la Casa de las Artes, en Laguna de Duero. Entonces, bueno, de esto lo pondremos en nuestra web, si los medios técnicos están más a favor hoy, ese día que lo pongamos en la web que hoy, porque hoy la verdad que es que hemos tenido muchos problemas técnicos. Cuéntanos las cosas, Rocío. Bueno, hablaros del servicio de préstamo de material ortoprotésico que tenemos en la asociación. Debido a la gran variedad de material ortoprotésico y ayudas técnicas disponibles en la actualidad, en la asociación se ofrece pues asesoramiento y servicio de préstamo para los asociados. Así podemos familiarizarnos con los materiales que tenemos que utilizar de ahora en adelante. Se supone que si vamos a por algo de esto es porque necesitamos algún material ortoprotésico y pues poder elegirlo el más adecuado para nosotros, a nuestras necesidades. Los materiales que hay en la asociación, pues hay de todo, hay desde muletas, andadores, grúas bipedestadoras, que estas grúas sí bipedestadoras. Uh-huh. Yo he utilizado una grúa bipedestadora en la asociación hace poco. ¿La has utilizado? Sí, me puse ahí, sí. Me cogió Marta y me puso el bipedestador en la sala de reuniones grande. Uh-huh. Y me puse de pie. Y fui hasta el gimnasio con el bipedestador. Ah. Iba de pie, Rocío. ¿Y qué tal? Iba saludando pues como el Papa en el Papa Móvil. Sí, iba allí haciendo todo.
Lo que pasa es que alguno que está ahí presente dijo, este la va a preparar. Y se va a pegar un viaje cojonudo, pero se jodieron los que están ahí presentes porque no me caí, pero vamos, ¿no? Yo al principio estaba un poco cojonado, ¿eh? Pero porque era nuevo, sí, para ti. Sí, me puse de pie allí, pues nada, pasé el traguillo y muy bien ahí saludando a la peña allí. Bueno, pero para gente que lo necesite y esté muy pensando bien, en... esto relajas el coxis, porque la verdad, está todo el día sentado, si estás, te pones de pie, pues mejor, uh-huh. ¿no? Bueno, pues es lo bueno que tiene este servicio de préstamo, que ahí lo puedes probar. Sí, y luego si lo quieres comprar, pues... Exactamente. ¿Qué más? Tiene sillas de ruedas, tanto manuales de diferentes tipos como eléctricas, sillas de baño y de bañera. Uh-huh. Pues lo mismo, si se necesita, pues la asociación lo presta, en principio por periodos de 3 meses, pero es renovable, entonces, pues eso, es probarlo y saber si nos va bien antes de comprarlo. ¿Y dónde guardamos todo esto en la asociación, todo este material que tenemos? Pues en el aula que tenemos arriba de la asociación, el que nos han prestado a mayores. Ajá. Porque como no tenemos espacio disponible en la misma, pues nos han tenido que ceder un local los de la asociación que tenemos arriba. Perfecto. Porque que no sé si la alegría... Estás hablando de que tenemos muchas cosas para dejar en préstamo y digo, ¿dónde están todas esas cosas? Uh-huh. Arriba. Ya que no tenemos espacio, ¿no? Claro, digo, no sé, lo bajaremos en la nube, a ver si está todo en la nube ahora y también lo bajamos. Claro, pues al principio lo teníamos en la sala de reuniones, pero ya es que no nos cabía el tanto material y necesitamos esa sala para hacer diferentes cosas. ¿Qué más cosas, Rocío? Comentar... En la página web tenemos un apartado, pues muy importante, que acaban de colgar, en el que te puedes asociar por 5 euros al año con nuestra asociación. Claro, sí, yo lo he visto. Te puedes meter en la página mvalladolid.es y en el apartado actividades, pues ahí hay un espacio que puedes clicar y colaborar eso desde 5 euros hasta lo que se quiera por 5 euros al año. Claro, esto en principio puede parecer una cantidad irrisoria, ridícula, ¿no? Ya, pero es que para nosotros es importante, por diversos motivos, claro que es importante la cantidad que os hagáis socios y que aportéis al mes o al año, pero es también mucho más importante, o igual de importante, o más, quizás, el número de socios que seamos. Para nosotros, abrir una línea con número de socios abierto nos abre campos para diferentes instituciones, para poder solicitar subvenciones, etcétera. Por eso, lo que necesitamos es que aportéis cierta cantidad y seáis socios, suscribáis como socios en nuestra asociación. 5 euros, es un café, te vas a tomar un café con un pinchito y ya está, 5 euros, pues un café y un pinchito, ¿no? Rocío, yo creo que... Y con el link este es muy fácil hacerlo. Muy fácil, porque pues, se puede pagar tanto por transferencia... como por PayPal. Sí, como sí. Ahora está de famoso eso de PayPal. PayPal, pues somos modernos, hacemos con PayPal. Uh-huh. Pues nada, pues ya sabéis, os animamos a todos a que participéis de esto. Y hoy, como habéis visto, dirán, esto hoy tiene mucho carrete, porque claro, hemos empezado con un programa de hora y media, 90 minutos. Vamos a poner una cancioncita que ahora el técnico de sonido, nuestro amigo David, estará buscando y vamos a despedir, como se merece ese programa, a los invitados que están aquí hoy y a todo el equipo de la radio que hoy sí que es cansado, porque vosotros no lo oís, pero preparar un programa de hora y media hay que prepararlo durante la semana para no darnos aquí trastazos. A veces no lo consigamos, pero bueno. Escuchamos un poco de música y ahora estamos con vosotros. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. And tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on.
on your magic beam. Mrs. Simon, bring me a dream. Bum 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 bum. El primer programa que hacemos, que yo creo que va a ser tónica habitual este año, porque la verdad que cada vez somos más los que hacemos el programa y queremos estar más tiempo con vosotros y queremos traer a gente, queremos que la gente opine de la radio, de esos clores, como José Luis, que ha estado con nosotros. José Luis, ya se nos acaba este tiempo. No pasa nada, ya volveré otro día porque hay que contar muchas cosas. Y nada, decía a todo el mundo que, vale, yo me oís así, este tío es un cachondo, este tío pasa de todo y tal, que sí, que también, que paso de todo, que, pero que la enfermedad, la esclerosis múltiple no es un catarro, que hay que saber llevarlo, hay que llevarlo bien, pero que se va a ganar, que se va a vencer, que a lo mejor yo no lo veo, pero... Esto... Bueno, hombre, hay que pensar que sí. Tú eres más joven que yo, a lo mejor no lo veré, pero sí, tú sí. Sí, digo que no lo veo porque con esto de los iPhones, de los móviles, tengo las diotrías que cada vez van peor. y claro, o el tisabre o la operación, ¿no? Aquí no podemos andar con tonterías. Ya. Entonces, bueno, primero la salud y luego ya, pero bueno, ahora en serio, que vamos a salir todos para adelante, hombre. Yo creo que sí. De una forma o de otra, bueno, por fin para adelante saldremos todos. Pero vamos a salir bien, que esto se gana. Que sí, que sí. Que si España gana un mundial, esto se gana. Hombre, por supuesto. Y esto lo haremos gracias por tu testimonio, que a los recién diagnosticados, cuando lo oigan, les va a calar hondo, seguro, José Luis. Esperemos, para eso estamos. Gracias por venir. Para ayudar y... Y ya decimos adiós a nuestras chicas del equipo. Esther, que vaya bien, Esther. Que os vaya muy bien a todos. No me voy sin deciros antes las cositas que yo siempre os digo al final del programa. Dínoslo, por favor. Dínoslo. Recordaros que tenéis noticias nuestras en el Facebook de la asociación ASOC Vallisoletana Esclerosis Múltiple, en nuestra página web www.emvalladolid.es, nuestro correo electrónico valladolidem@gmail.com y en el espacio de radio reservado para la asociación en Onda Verde, que podéis escuchar en directo con voz propia .listenchumaradio.com y en diferido con voz propia .ivox.com. Y el próximo programa, recordaros que será el 5 de diciembre, el próximo miércoles, o sea, no próximo miércoles, el primer miércoles 5 de diciembre. Sí, justo puertas del puente de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y el 8, que no sé qué es, la Purísima, o no sé lo que es. Y yo soy de los antiguos que mi madre me decía lo que era. Entonces, bueno, pues... Pues para no saber lo que es, estás... Estoy informado, estás, vale. Estás muy bien informado, no sí, Javier. Así que antes del puente, antes que os vayáis, os lleváis nuestras voces en la memoria y nuestras risas. Rocío. Así que un saludo a todos. Venga. Agradecer a Chiches que haya estado aquí y que nos haya contado todo lo que nos ha contado con ese humor. Y a Azucena. Y a Azucena, Azucena. Muchas gracias a todos. Que haya sido otra opinión de valor. Uh-huh. Muchas gracias. Buenas tardes. Santiago, pues nada. Nada, agradecer a nuestros invitados y hasta la próxima. Y que mañana nos vemos, Santiago. Nos vemos. Venga, mañana nos tenemos. Jairo, que ha estado un poco dormidito, ha estado sin hablar mucho. No sé qué le ha pasado, que ha estado un poco traspuesto. Pues he estado aquí hibernando. ¿Has estado hibernando? Sí, mientras os escuchaba placenteramente y... Bien.
con mi dolor de cabeza, pues aquí hemos estado. Ah, amigo, escuchando. O sea, sí. La verdad es que no estaba yo muy, muy 100% hoy. Y nada, quiero agradecer a Chiches por haber venido. La verdad es que transmite un buen rollo que a mí me encanta. La verdad quiero agradecer a Azucena también la llamada. Y bueno, y este ratito que hemos pasado aquí, que ha estado muy bien. Muy bien, pues esto se trata de seguir pasando ratitos. Sí, no quiero quedarme sin el agradecimiento mío también para Azucena y para Chiches, que yo no lo conocía. Me habéis hablado todos de él. Ah, ¿os conocéis hoy? No, nos acabamos de conocer hoy, sí. Y bueno, pues tengo que confesar que venía, no sé si por el tiempo o por qué, pero venía un poco tristona. Sí que es verdad que esta semana pasada, pues con mi marido, pues el pobre ha tenido una semana mala. Bien. Y yo venía tristona, pero no hemos hablado apenas. José Luis. Pero José Luis, con su testimonio en la radio, hoy me ha aportado energía. Me llevo un poco de subidón, me aporta energía. Nos así que muchísimas gracias. Nos alegramos mucho. Y ahora despedimos a toda persona que no venía con bajón, como tú. Además, ha pasado todo el programa, me vais a permitir la expresión, escojonándose. Porque no paró de reírse. Voy a tener un programa, aquí nosotros lo vemos, y vosotros si lo escucharéis, pero tiene un programa hoy movidito técnicamente hablando. Pena de cámara, pero no lo tomamos como chumbo, ¿verdad, David? Yo soy un poco serio, lo que pasa que con semejante ganado que hay aquí, es que te ríes. Como que si no quieres, te ríes más. Adiós, muchas gracias y gracias a todos. Vete firmando el finiquito. Este es David. Muchas gracias a todos por vernos. Sabéis que nos tenéis aquí con todos vosotros. Y como ha dicho usted, el próximo día 5 de noviembre, de diciembre, tenemos otra cita con vosotros. Y aquí estaremos para alegrarnos esa hora y media y poder contar con todos vosotros. Un placer, un abrazo. Hasta el próximo.